Ahora sí, aquí va el cuento. Se llama El Pitcher Casimiro. Óiganlo. Vamos a la iniciación de Lenin Casimiro. Entra en caja, se prepara, suelta, extrae y le cantó el primero. Abajo, en punta de bón a la derecha. Para bateador, de banda izquierda. Pero Casimiro es un hombre que no da tiempo entre lanzamiento y lanzamiento. Va la goma de nuevo, suelta, extrae y le metió el segundo. Y es una máquina de extraer la que tiene el hombre en la mano. Lanzando con una gran precisión, un gran dominio esta tarde. Coge de nuevo la bolsita de la pez rubia, hace su movimiento y suelta de nuevo. ¡Strike! Le metió el tercero y lo ponchó. Es admirable cómo este pitcher ha lanzado en forma consecutiva 24 strikes y ni una sola bola mala. Jamás se ha visto un pitcher con tanta precisión y exactitud. El nuevo bateador se prepara para recibir los lanzamientos de Casimiro Palma. Se limpia los zapatos, va al home play y Casimiro a la goma. Ahí viene de nuevo, suelta, extrae y tirándole al primero. Casimiro Palma era el pitcher de aquel equipo y siempre ganaba. Era mejor que Porfirio Altamirano, ¿sí? Tenía la particularidad de no tirar bolas, solo strikes. ¿Qué tal? Tiraba rectas de humo. Curvas, lanzamientos bajos, lanzamientos altos, con una precisión tremenda. Y lo peor, en después de los partidos que ganaba, cogía parranda. ¡Ay! ¡Salud, hombre! ¿Vos? ¡Salud a todos ustedes, hombre! Yo les estoy hablando. Miren, salud por los 22 ponches. Que digo hoy. ¡Salud! ¡Salud! ¡Sos un gran pitcher, jodido! ¡Sos arrecho! Oíme, ve, estoy. Oí lo que te estoy diciendo. Hasta hoy no ha nacido el que me saque la bola del campo. Si eso lo sabemos todos. No, es que no ha nacido, hombre, no ha nacido. No ha nacido el bateador que le va a batear dos lanzamientos consecutivos a Casimiro Palma. Yo sé, hermano. ¡Viva yo, jodido! ¡Salud! ¡Salud a todos! ¡Salud! Mientras tanto, en su casa, que era un rancho en las afueras del pueblo, su mujer, la Silvanona le decían así porque era gorda y bocatera, pues la Silvanona estaba echando las tortillas y cocinando y atendiendo a los cuatro cipotes que tenía, cuatro cipotes de Casimiro Palma, el pitcher. Y mientras echaba las tortillas de encargo que hacía todos los días, renegaba y renegaba, amigo. Pitcher. Pitcher. Solo vagancia es este sinvergüenza. El tal partido terminó desde las 12. Son las 4 de la tarde y no se asoma. Seguro que está en la cantina bebiendo guaro. Pitcher. Oh, lindo pitcher que tiene muerta de hambre a su familia. Silvanita, hoy aquí está tu pitcher. Sí, sí, ya te estoy viendo. Viene el pitcher, todo borracho, sucio y sin un centavo. El pitcher, de verdad. Sí, pitcher, de verdad. Mira a tus hijos. Mira cómo están desnudos y hambrientos. Y vos no les das ni un centavo. Silvanita, mira. Yo te voy a decir una cosa, ¿verdad? Yo soy un gran pitcher. Lo demás son bajuras. Ponché, ¿sabes a cuántos hombres que me pusieron enfrente? Aquí tenés ponchado a cuatro. ¿A 22? Esos son cipotes, yo no me meto con cipotes. ¡22, hombre! Es que mira, no ha nacido el que me va a batear a mí una pelota. ¿Y yo qué pierdo con tu baibola? Yo lo que quiero es que mantengas a tus hijos. No que soy yo la que tengo que estar trabajando diario para mantenerlos. Mira, Silvanita. Mira, yo te voy a decir una cosa. No, no te alegras que tu maridito sea el mejor pitcher de la liga. Mejor pitcher. No, que no ves que pronto voy a jugar en Managua. En cualquiera de las ligas. No ves que no ha nacido el hombre
que me bate una sola curva. Ya te dije que no me importa el béisbol. Anda a buscar reales para mantener a tus hijos. Soy un incomprendido, soy un incomprendido, yo, hombre. Una gran figura del béisbol, pero un incomprendido, yo ni en mi casa. Mejor me voy, hermanita, ahí lo vemos, ¿sí? Me voy a un lugar donde me comprendan. ¡Andate a la porra, re jodido borracho! ¿Yo para qué te quiero? Adiós. ¡Andate de una vez por todas! Adiós, hermanita, mira. Voy a seguir celebrando mi picheo formidable, jodido. Aquí no hay papada. No ha nacido el bateador que me bate una curva, jodido. Ya me voy, hombre. No ha nacido. Casimiro bebía casi toda la semana, pero el sábado con todo y goma estaba practicando y calentando el brazo, de manera que el domingo en el siguiente partido estaba pichando. Hoy veremos en acción al gran pitcher Casimiro Palma, el hombre de los lanzamientos perfectos. Lógicamente es una carta de triunfo y con Chabelo Catalo en el field, el cabo Anselmo en el short y los hermanos Luis y Carlos Blanco, y lógicamente este lanzador saldrá avante en el juego de hoy. En el último partido lanzó 24 strikes en forma consecutiva y ponchó a 22 hombres. Es algo extraordinario este Casimiro Palma. Con este lanzador, el equipo de los Tigres de San José de los Remates, que auspician el padre Alfonso y el padre Leonel, tiene asegurado el campeonato. Bueno, el campo de juego estaba lleno. Había un entarimado como palco para la gente que pagaba más, y el resto del público estaba a la orilla del terreno. Lo más lindo es que entre el público estaba la Silva Nona, la mujer de Casimiro. Y mientras la gente lo aclamaba, la mujer le gritaba: ¡Mirá, maldito! ¡Borracho! ¡Ya no te acordás que tenés mujer y también tenés hijos! ¡Míralo! ¡Estos son tus hijos! ¡A quienes les tenés que dar de hartar! ¡Y ahora solo pelota sos, maldito! ¡Degenerado! ¡Borracho! ¡Mal marido! Oye, vos, ¿y a quién le estás gritando, Silva Nona? Pues al bandido Casimiro. Es un niño ideal, hombre, que no ves que es un gran piche. Jodido, ¿no ves esa qué clase de curva? Jodido, la que... ¿Cómo de intriable la recta? Mira, ¿cómo tiene de curva el estómago a mis hijos? No tienen ni que hartarse. Esperate, mira, y solo strike que estira, jodido. Solo strike. Fíjate que no ha nacido el bateador que le dé ni siquiera un solo hit. Y menos un home run, ¿no? Ah, sí, 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 como pitcher es muy bueno. Es buenísimo. Pero como hombre responsable es un desastre. Pero no. No tiene muertos de hambre a toda la familia. Yo porque soy gorda, pero los chavalos, míralos. Mira, Silvanita, eso arreglalo con él en la casa, hombre. Aquí estamos en el campo de fuego, hombre. Míralo cómo lanza, jodido. Míralo. Levanta los brazos, levanta las manos, lanza. Otro estrella que... Ay, quisiera que me lanzara la comida. Ese hombre es penco. ¿Lo viste, Silván? ¿Viste a tu hombre cómo picha? Pues sí, sí, ya lo estoy viendo. Nadie le batea. ¡Nadie! Oye, es muy raro encontrar un pitcher así. Sí, sí, pero eso no me interesa, ¿sabes? Lo que yo quiero es que le dé de hartar a sus cuatro cipotes. Y que no sea yo la que tenga que estar echando tortillas todo el tiempo por hombre, el cargo. Ve, cuando sea una estrella de las grandes ligas, ve, entonces te va a dar dinero en... Pero en cantidad, hombre, jodido. ¿Estrella de la Grande Liga? Uh-huh. ¡Ah, semejante borracho! ¿Así como lo ves? ¡Ah, no me arruiné! ¡Jesús! ¡Borracho, Casimiro! ¡Degenerado! ¡Con el más jodido! ¡Aquí están tus hijos muertos de hambre! ¡Míralo! ¡Ocho! ¡Míralo! No la quieren de vecino, usted está jodida. Silva Nona se iba a su casa a seguir trabajando y a seguir refunfuñando y a seguir echando tortillas. Y Casimiro terminaba ganando el partido, tirando strike sin que nadie le diera un solo batazo.
y luego celebrando el triunfo en el estanco. ¡Salud, muchachos! ¡Otra vez aquí está Casimiro! ¡Brindo por mí! ¡Yo brindo por mí! ¡Por mí! ¡Ahora brindo por mí! El mejor pitcher de San José de los remates. No, no ha nacido el hombre que me va a batear. No, no ha nacido, hombre. En verdad, Casimiro, no hay quien te dé con el bate, jodido, no hay. Hoy tiré, mira, ¿sabes cuántos strikes? 32 strikes consecutivos. ¿Qué tal te parece? Sí, hombre, y Chepito Castillo de Ucejo, que estaba narrando para la corporación. Y porque él trabaja vía cercano. Chepito Castillo. Se quedó con las tapas abiertas, jodido. No, claro. Dijo que él nunca había visto un pitcher tan formidable. ¿Verdad, hombre? Sí, hombre. Y ese Chepito Castillo. Castillo Diosejo. Saben perra de béisbol, es de hombre. Si es lo que te digo. Mira, no ha nacido el bateador que me dé bateo a mí, hombre. No, hombre, no me la batea. Claro que no. No ha nacido. Y lo ganó el partido de béisbol otra vuelta. Y el de highball también. También. Yo como vecino tuyo que soy, te felicito y te... ¿Y a mí por qué? Te felicito porque tu marido es un gran pitcher. Hay que ver cómo mete la bola. Sí, él mete bien la bola. Sí. Pero es un borracho, es un irresponsable. Sí, y nos tiene muertos de hambre, a mí y a mis hijos, mírenlo. Mira, Silvanita, vos has sido muy suave con él. Muy suave. Así, si vos querés yo te doy un consejo. A ver, consejo. Para batear una buena recta hay que tener buenas muñecas. Buenas muñecas. ¿Verdad? Y ahí, voy a comprar muñecas, pues no, yo. No, yo te digo que para que le batee bien, dale sopa de muñeca. ¿Sopa de muñeca? Sí. ¿Y usted cree que va a comprar una muñeca para hacer sopa? Esto, ¿ves? Esto. A ver. ¿Qué es eso, pues? Esto. ¿Y eso qué? Ay, tanto el hombre como la mujer necesitan de repente una buena paliada. ¿Cómo? Sí, déjame aconsejarte, Silvanita, déjame aconsejarte. Aquel vecino, hombre viejo al fin, le dio el consejo a la Silvanona que con sus tapas no había podido lograr que aquel hombre se responsabilizara en su casa. Le dio un consejo sano, de esos que suelen dar los viejos. Oiganlo. Mira, Silvanita, yo soy tu vecino y por eso te quiero aconsejar. ¿Vos has visto cuando un macho está armado y no quiere caminar? Sí, sí lo he visto. Yeah, yeah. Un macho armado es cosa seria. ¿Y has visto también cuando un burro está armado? Sí. El otro día Jacinto reventó el mecate, pero no lo hizo caminar. Tanto el macho como el burro se arman. No hacen caso. Ya sé. Son retentados. Ah, pero ambos entienden cuando agarras una rienda de cuero crudo y le das sus buenos rindazos en el lomo. Entonces... ¿Usted quiere decir que...? Sí, esa es la sope muñeca que yo te digo, Silvanita. Ah. El hombre es como el macho y el burro, entiende a palo. Ya, sobre todo el burro cuando se arma. No entiende con razones. No entiende. Entienden nada más a palo limpio y así son los hombres. ¿Estás clara? Creo que ya le voy entendiendo, don Cástulo. Soy un poquito retardada, ¿verdad? Pues algo así, pero ya le voy entendiendo. Bueno, ahora como tu marido es un gran pitcher y que nunca nadie le ha bateado un strike, tomé este bate. Te presto este hermoso bate. Qué grande que es, ¿Verdad? Sí. Es 36. Ah, ¿tienen número? Ah, sí. Tal vez vos podés batearle. El viejo daba el consejo y daba la medicina. Le entregó a la Silvanona un hermoso bate de béisbol, bien torneadito, reluciente, como quien dice para que la Silvanona le bateara un strike al pitcher Casimiro. Bueno, pues la mujer escondió el bate tras una puerta y esperó. Sí, esperó el momento oportuno. ¡Ay, hijo
aquí viene Casimiro hoy. El mejor pitcher. No ha nacido el que me va a batear. No ha nacido todavía. No ha nacido todavía el que me va a batear. Otra vez borracho. Y sin un centavo. Otra vez, lo de siempre. Lo de siempre. Y ay, Silvanita. ¿Viste que gané el partido otra vez? ¿Ah? Nadie me batió. No ha nacido el que me va a batear. No ha nacido. Ajá. Nunca te han dado un batazo, ¿verdad, Casimiro? No, no, eso nunca ni jamás. No ha nacido el hombre que me dio un batazo. No ha nacido. Mira, no. Casimiro. Podrá no haber nacido el hombre que te va a dar un batazo. Sí, hay que... Pero la mujer ya nació. ¿Cómo que ya nació? Prepárate para recibir varios batazos. Casimiro, mira, deja ese bate ahí. No, me vas a matar, hombre. Me vas a matar. Deja, hombre, por favor. ¿Cómo que deja? No, no te conviertas en criminal, hombre. ¡Toma, Dios! Terminó la carrera baibolera de Casimiro. Santo remedio. No, ahí no hubieron strikes, no. Fueron 3 tamalazos y al petate. Combate de madera, no. De esos de aluminio. No existían en esa época, bicho. Bate legítimo de puro palo en mango. 3 jonrones bien pegados los que le batió la Silvanona a su mujer. Le rajó la cabeza, le quebró 2 costillas y le quebró la muñeca. Sí, de ahí fue que nació la tal Sope Muñeca. ¡Ay, no!